Buenas noches, bienvenido a Contra Poder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Sobre todo ahora que la gente tiene dudas, se han quedado varados en el aeropuerto, no han podido ir a su destino, los venezolanos sobre todo, pueden llamar al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le pueden escribir al el correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los miércoles, tendremos no tendrán paz, el segmento no tendrá paz, contra Poder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas noches, bienvenido a ContraPoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, afortunadamente, eh, los que no están bien son los boliburgueses. Los miércoles es el día que más desprecian porque, bueno, les recordamos de dónde vienen. Eso es correcto, Esteban, y a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, el coronavirus, la gente preocupada, eh, los kits, la situación, los muertos, siempre vamos a tener este segmento porque obviamente la gente que se robó la plata o que andan por ahí eh, como el virus danzando, pues no pueden tener paz en esta oportunidad. Vamos a hablar de dos próceres eh, que han estado por ahí de manera eh, presente en las redes sociales. Me lo han mandado por todas partes, lo hemos tinteado. Eh, son el, el, es el caso de los hijos de un ex alcalde de Cabima, Félix Bracho, que se llama el alcalde de Cabima, que tiene dos hijos aquí. Félix Eduardo Bracho, por cierto, que ahí no se ve la fotografía completa. La vez pasada nos pasó exactamente lo mismo. No se ve la fotografía completa de, de este elemento. Félix Eduardo Bracho, que por cierto fue candidato a alcalde a concejal allá. ahí está. Félix Eduardo Bracho y la hermana. Migdelia Bracho Sánchez, los dos que son hijos de este ex alcalde que está acusado de corrupción, de haber hecho lo que le dio la gana allá en Venezuela, eh, apoyado por el chavismo, pues ahora están aquí en los Estados Unidos pidiendo asilo, qué sabroso. Ellos agarran, son hijos de un alcalde e inclusive este feliz Eduardo Bracho que está eh, en el lado izquierdo en su pantalla, fue candidato o aconsejado alcalde allá en Cabimos también. Ahora se encuentra aquí en los Estados Unidos pidiendo asilo. Va usted a saber. ¿Qué historia habrá inventado para venir acá a capir así lo político? Lo bueno del caso es que como la información no llegó a las manos, ya estamos haciendo lo pertinente y lo conducente eh, con las eh, autoridades migratorias para notificar que estos elementos pues, vienen del chavismo y e hicieron activismo, sobre todo Félix Eduardo Bracho, ¿verdad? Pues fue candidato a concejal o alcalde, porque día que haber formado parte del partido, ¿no? No es nada más que porque el hijo del papá no tuvo que haber estado formando parte del partido. Tuvo que haber hecho activismo. Exactamente, pero para que, para que tomen las medidas del caso, y como siempre. Haremos la denuncia respectiva, a donde tengamos que hacerla, porque estos elementos no pueden tener paz. La pregunta que, que yo pienso que es clave en todo esto, Colina, es qué argumentos estarán utilizando estos, estos tipos no, no para, para pues, la aplicación de asilo. Porque si claro. vienen de allí eh, y se están pidiendo asilo porque están siendo perseguidos por el chavismo, por el régimen del cual ellos mismos fueron candidatos, entonces que el papá, el papá también los estará persiguiendo a ellos. O sea, esas son preguntas que, no, no sé. que, 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 que caben. Porque fíjate algo, algo que yo siempre digo, no me gusta asociar. Porque el hecho de que tú estés relacionado con alguien, eso no, no tiene que ser, no tiene que ver nada contigo. Es decir, si tu papá es un asesino, no necesariamente tú eres un asesino. te fue candidato. A eso voy. A eso voy. ¿Qué argumento puede tener estas personas que, evidentemente, no, no, no tienen ese, ese distanciamiento con sus familiares? No, no, no. Entonces, cuando tú ves que este tipo es candidato, que, que esta muchacha yo no he visto, por ejemplo, que en ninguna parte, realmente la estoy conociendo ahorita, pero yo no he visto ninguna parte de denuncia de ellos en contra de su papá, por ejemplo. No. O en contra del régimen que Como tú. hablando digas, mal del régimen. Exactamente, que tú digas, bueno, pueden ser perseguidos, ¿no? ¿Realmente vienen desde allí? Y si en tal caso los están persiguiendo será ahora por cuestiones de intereses, como han hecho con todos de bandidos, bueno, como Rafael Ramírez y A todo lo eso, mejor dirán que los está persiguiendo moral. el régimen de Maduro, es posible que digan también pero si venían parte de la misma cosa, entonces como lo está persiguiendo ahora. Y entonces, bueno, lo cierto del caso es que para nosotros que no hay una diferencia entre uno y otro, porque hay quienes han querido diferenciar que Al sea Rafael Ramírez, sí. que sea si Luis Ortega, que sea si Rodríguez Torres, que sea si Baduel que sea si el otro, no, esos son los chavistas originales, no, para mí todo es lo mismo. Por quien colocó a Maduro ahí se llama Hugo Chávez Frías. Maduro no llegó ahí por obligarse el Espíritu Santo ni porque hizo carrera política en Venezuela, entonces se presentó como no 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 ni por no, su liderazgo ni por su, por su oratoria, ni por, nada, tipo, no. ni por su background ni ni por su ni por preparación. Nada. Él académica. llegó ahí porque Chávez dijo si yo no estoy, voten por este señor que está aquí, que fue su canciller, su vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, bueno he hecho de todo en Venezuela, gracias. A Hugo Chávez Fría, o sea que el responsable es Hugo Chávez Fría. Para mí es exactamente lo mismo, para mí no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Es exactamente lo mismo continuado y la desgracia que está viviendo Venezuela, Maduro la, la intensificó eh, proporcionalmente, pero el responsable de esto es Hugo Chávez, que fue el que colocó a todos esos malandros allí y que instauró un aparato delincuencial de robo en el cual todos estos delincuentes se hicieron millonarios porque eso fue lo que institucionalizó Chávez en Venezuela el robo para que robara a todo el mundo para que robaran los porteros los obreros los concejales los alcaldes todo el mundo roba en Venezuela gracias a esta revolución que lo que ha hecho es como siempre pues agarrarse el dinero de los venezolanos y después que se roban la plata y después que destruyan al país entonces ve para dónde se van allá a vivir sabroso cómodamente pensando que van a disfrutar los reales pero Mientras existan canales como este, mientras existan personas responsables como las que me han mandado la información por Twitter y por las redes sociales, y se los agradezco, estos señores no tendrán paz y los, lleva, y los llevaremos a las instancias que sea necesario. Para los que se quejan y dicen que nosotros no publicamos las listas, que nosotros no colocamos la foto cuando están montándolos en el avión para mandarlos para otro país o para Venezuela. Bueno, allá ustedes si quieren creer o no creer. Nosotros hacemos nuestro trabajo de denunciarlo y que las autoridades, en este caso norteamericanas, hagan lo que tienen que y hacer. Y que toman su tiempo, pero que siempre dan los resultados. Siempre Nosotros, pues, de una u otra manera son los que esperamos. Este tipo de, de elementos, cuando vienen de, de allí de una manera tan obvia y tan descarada, o sea, habiendo sido candidato, por ejemplo, dudo mucho que de verdad les vayan a dar una especie de asilo. Lo, lo, lo más que pudieran, que lo han hecho con los casos en donde ellos creen que les pueden sacar algún tipo de información, como el caso, el caso de Christopher Figuera, que lo de la, esa figura de testigo protegido, no en sí un asilo porque. Sí, pero, la, pero son personas de alto perfil. ¿no? A, eso, a iba, eso iba, a eso iba, iba que ésta ni siquiera pueden o sea. aplicar para eso. Y entonces, pues, en el caso de gente como Cristófer Figuera, si ellos dicen. Eh, bueno es que si regreso me persiguen sí te persiguen pero tú eres un criminal y de derecho humano que claro. no puedes este, aplicar asilo en este caso bueno veremos qué argumentos utilizan realmente no veo que puedan defenderlo de alguna manera y mucho menos al papá habiendo sido corrupto y ahora ¿no? que nosotros estamos metidos en la jugada y la gente puso esa cuestión en las redes sociales y estamos intensificando la presión vamos a ver qué pasa por cierto Esteban dijimos lo de NCD a mí no me llega información será que se la tragó a la tierra chico? sí sí a mí tampoco me han no, me nadie han sabe nadie, nadie sabe preguntamos dónde está mira mándame la información Nadie sabe de esa señora. Les, les volvemos a insistir, si alguien sabe dónde está Eugenia Sader, que fue exministra de Salud, no lo hagan saber, es cuestión de información, es cuestión de mantenerlo en el radar, porque es, es, parece pues increíble que estas personas que En su momento estuvieron, fueron tan públicos, ¿no? Y pues logran desaparecer. Pareciera que se le ha tragado la tierra, porque nadie facilidad. sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Pero bueno, ya nos llegará la información. Ya nos llegará. Eventualmente siempre llega, Colina. Y esta gente, por eso es que no tendrán paz, porque siempre hay una persona. Miren, en el sitio más remoto hay algún venezolano que dice, Eje, eh, a esta yo la reconozco. Y de, de alguna parte, eh, pues logra publicar, La información siempre se termina haciendo viral. Bueno, Colina, el borreo del día. Este tiene la particularidad de que es de la audiencia. No lo cogí yo, alguien me lo mandó por ah, privado. Ah, bueno, por fin. <laughs> por fin, no, no. Eh. Me ha pasado varias veces. No, Venga, no los borregos son de Esteban. No, no, todos son míos, no. Este es de la audiencia. Pero además es muy chistoso porque me dice, me dice la persona, me lo mandó por privado en Twitter y me dice, por favor, Esteban, no deje de colocar a este individuo. En el Vamos radio. a ver de quién se Vamos trata. Vamos a ver de quién se trata y qué fue lo que dijo. Bueno, el, el usuario es Jim garvey 78 y se puso de nombre. Estoy indignado. No sabemos quién es, ahí está una foto. Pero bueno, la frase es: los que seguran de Guaidó. Le piden a un muchacho dar la cara por los 30 millones de venezolanos y asumir responsabilidad de una destrucción que empezó cuando él aún no tenía edad para votar. Estoy seguro que muchos de los que atacan a Guaidó votaron por Chávez. Bueno, lo que este tipo de personas no entienden, que por cierto me parece muy oportuno y muy debido, muy adecuado que lo hayan colocado de borreo a la audiencia, es que a Juan Guaidó, por lo menos yo no, me dirás tú sí, si no es tu caso, Colina, pero ya Juan Guaidó no le puso una pistola en la cabeza para que asumiera este rol que le tocó asumir porque él quiso. Vamos a estar claros. Entonces, cuando tú decides asumir un rol de liderazgo, es como, es como en una empresa, si tú decías asumir una promoción, te dan otras responsabilidades. Tú no vas a decir, no, bueno, pero es que yo tengo cierta edad o, o, o tengo. Entonces, no, no, no tengo que hacerme cargo de esas cosas. No, si usted acepta la posición para la cual usted aplicó, pues evidentemente esa posición viene con ciertos beneficios, pero también viene con ciertas responsabilidades que tiene que cumplir. Y si no las cumple, evidentemente en una compañía privada la votan o votan a esa persona o la vuelven a, a quitar ese cargo y la vuelven a colocar donde estaba antes, pero en Venezuela parece que no. En Venezuela, pues mientras no. más ineptos, más velitas les prenden a la noche. Como no, si bueno, lo que sabe. pasa es que este individuo no, no entiende que cuando alguien asume una responsabilidad, lo asume con, ¿verdad? Las bondades del cargo, pero también con las exigencias. Eso es. Entonces nadie le dijo, a él, mira, tú tienes que ser presidente de la Asamblea Nacional obligatoriamente. Él lo aceptó. De hecho, para que sepas, eh, j arroba gimbal bueno, como sí. sea. En Arme. Venezuela han intentado nombrar una cantidad de poderes, la presidencia interina, y no ha podido, porque cada vez que contactan a alguien, la gente dice, mira, yo no quiero, yo no puedo, yo no, me, yo no estoy capacitado, yo no quiero someterme a esa presión. Ahí, ahí no han podido nombrar al principio un CNE porque nadie quería estar en el CNE y, la, y, la nadie, y nadie quería salir al exilio. Uh -huh. Ahí han intentado nombrar un poco de gente para ser contralores, para de hacer una cantidad de cargos, y todo el mundo ha dicho, mira, yo realmente no estoy en condiciones de asumir ese cargo porque tengo miedo. Bueno. Uno pudiera reprochar una actitud como esa en una situación como la que está viviendo Venezuela, pero en el fondo es más honorable y es mejor decir, no estoy en capacidad de hacerlo, que decir, voy a hacerlo y después poner no la gran torta. Nada. Porque eso es lo que ha pasado aquí, por no asumir las responsabilidades de la forma correcta, sabiendo que se enfrenta a una tiranía, sabiendo que se enfrenta a una tiranía genocida que viola los derechos humanos, no hacer las cosas correctas, tienen su consecuencia. Por ejemplo, una de las consecuencias de hacer las cosas correctas, lo estamos viendo ahorita. Ayer dimos aquí en este mismo programa la noticia de que Maduro estaba aprovechando la, situ la situación para pedir 5 mil millones de dólares al FMI para paliar la crisis que existe en Venezuela. Eso lo hizo Nicolás Maduro. A concepto nuestro, eso debe haberlo hecho Juan Guaidó. ¿Cuál fue la respuesta del FMI y esa es la noticia del día? Bueno, el FMI dijo que no, pero ¿por qué dijo que no? Porque Exacto. dijo que en Venezuela había una situación en la cual habían dos presidentes. Uno reconocido por unos países, otro reconocido por el otro, y que, como nadie se había pronunciado al respecto, ellos no podían eh, autorizar o no podían darle curso a esa petición. O sea, hay un problema político que no se ha resuelto. Exactamente. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede por no hacer las cosas de manera correcta. El Fondo Monetario está actuando de la forma correcta. Al final del día, ¿quiénes son los perjudicados? Es el pueblo venezolano. ¿Pero por qué? Bueno, porque entonces hay dos presidentes, eh, supuestamente, ¿no? un dictador y un presidente legítimo, pero el presidente legítimo no hace lo que tiene que hacer. Entonces aquí estamos viendo las consecuencias. No sé qué opinas tú, No, y, y además de eso, estoy muy de acuerdo, pero le, le agrego otra cosa, Colina. Además de eso que estás diciendo, que es totalmente cierto, y que esta crisis política además se pudo haber evitado claro. si se si hubiesen hecho las cosas, que se, las gestiones que se haber hecho el año pasado, 2019, y de hecho hubiésemos estado en mejores condiciones sin Nicolás Maduro en el camino para poder afrontar esta pandemia que está azotando al mundo entero. Eh, o sea, también... Hay ciertos casos que evidentemente eh, en el manejo del dinero, yo no confío en Maduro, por razones obvias, oh, por supuesto que y no. la mayoría de los venezolanos tampoco, pero tam también les digo, yo no confío en Guaidó manejando plata, porque en el tiempo que ha estado, que es muy poquito, bastante plata que se han metido, no sé si directamente a Guaidó, hasta ahora no le han sacado nada, se si han habido como ciertos indicios de reuniones medio extrañas. Pero bueno, el entorno que él tanto defiende y que él, eh, del cual él decidió rodearse, nadie lo obligó a él a que pusiera Ramos Alup, a todas esas basuras que de las que siempre se rodea para, eh, digamos, para tenerlos ahí como consejeros o como las personas cercanas, a él nadie lo obligó a eso. Entonces, bueno, dime con qué andas y te diré quién eres. Por la corrupción está de lado y lado y, es, y la corrupción no se ha atacado ni de un lado ni del otro. Por cierto, todavía ya va a finalizar marzo. Estamos en medio de esta pandemia y no hay eh, informe en la Contraloría. El informe que mano prometió es el 17 de diciembre, no lo ha entregado, no hay responsable, ni siquiera hay comisión de contraloría, porque nadie sabe quién es la comisión de contraloría ahora. No ha habido nada. Y el contralor que nombraron, que ni me acuerdo el nombre, de, del señor ese, bueno, no me puedo acordar porque no he hecho nada. Salió, entonces, salió ese día cuando lo nombraron ese nada. estuvo en todos es los más, titulares y sí, es lo que sí, ha el hecho, El nombre, el titular, el titular, porque la cara lo nunca apareció. Sí. Pero entonces todavía no hay respuesta de qué pasó con lo de Cúcuta, qué pasó con lo de ayuda humanitaria, qué ha pasado, cómo está manejando, si es que está manejando algún tipo de dinero cómo lo están haciendo, no hay nada. Y por actuaciones como esa es que el Fondo Monetario Internacional tiene que actuar como actúa. A Maduro no le va vale el dinero porque es un malandro y un pillo. Y gracias a Dios que no se lo da. No es porque no queramos que se solvente la crisis humanitaria en Venezuela o la crisis de salud, sino porque sabemos que estos delincuentes lo que hacen es agarrar el dinero para robárselo como Eugenia Sader que fue Ministra de Salud y se robó la plata, y por eso es que los hospitales no sirven, y por eso es que no hay eh, eh, instituciones sanitarias en Venezuela, por eso es que cualquier crisis que haya de salud se puede matar a la mayoría de la población, porque estos elementos se roban la plata. Yo celebro que no le den la plata a Maduro, pero me causa mucha rabia y me causa mucha preocupación que el Fondo Monetario no, tiene, no tenga una, una figura, un interlocutor en quien confiar para poder ayudar a los venezolanos que al final del crisis, día sí. es lo que sufre. Miran a llamar malo, miran a llamar lo que sea pero yo estoy de acuerdo que el Fondo Monetario no le dé nada, absolutamente nada a Nicolás Estamos Maduro. Estamos de acuerdo, pero fíjate algo, ahí también cabe otra pregunta. ¿Qué sucede si, por ejemplo, como decidió hacerlo Iván Duque, o bueno, por cuestión de la crisis hay que trabajar en conjunto, si los otros países de una manera indirecta terminan reconociendo a Maduro? Bueno. Entonces, ¿qué hará el Fondo Monetario Internacional? Porque esto no se acaba acá. Bueno, que, sepa, no se que acá. sepa el Fondo Monetario Internacional que si le da la plata a Maduro, se la, se la van a robar roba. y que el resultado el resultado va a ser, que la gente en Venezuela va a seguir teniendo eh, falta de asistencia médica. Exacto. La gente se va a seguir muriendo hasta por cualquier cosa que suceda en el país. Y lo que van a hacer es a de una parranda de bandidos para que engrosen sus bolsillos, para que engorren sus bolsillos y sigan viviendo como y reyes. Que se atornillen. Algunos en Venezuela y otros irán fuera del país. Vamos a hacer una pausa, pero cuando, cuando finalice esta, este video, vamos a colocar por qué razón no le deben dar plata a esos malandros del régimen. Vean cómo están los hospitales en Venezuela, vean cómo está el Hospital Clínico Universitario, que fue ejemplo para América Latina. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoderte.0. Aquí en Factores de Poder, el canal de la información duele a quien le duela. Ya regresamos. ...de los balconcitos del hospital. Esta es la realidad, amigos míos. Mira, camas vacías, mira. en los stand de enfermera. Vean, Todavía hay una tristeza. Y tristeza y arrechera ver cómo estas carápulas que están gobernando siguen, vean las ventanas, siguen insistiendo en que la salud en este país está en óptimas condiciones. ¿Cómo carajo vamos a enfrentar un coronavirus si no tenemos ni siquiera las elementales normas de higiene en un hospital como ha sido el emblemático Hospital Clínico Universitario de Caracas, señores, hecho en la Cuarta República? dotado en las épocas de, de esa misma gobernabilidad en excelentes condiciones. Vean esto. Esto no lo estoy inventando.